Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Skyler y espero, como siempre, que estén teniendo un excelente día. Hoy seguimos con las aperturas de nuestros sobrecitos de tabs de DKB Collection del lote 2. Como verán, hay muchos sobres por abrir, así que vamos a comenzar. Vamos a ver qué nuevos Pokémon nos saldrán hoy en estos sobrecitos. Bueno, vamos a acomodarlos un poco. Vamos a abrir algunos sobres más. Y siguen saliendo las sorpresas, los shinies. ¿Cuántos shinies nos saldrán hoy día? Yo me pregunto en esta apertura. Va bastante bien esta colección, pero parece que va a costar trabajo conseguir en la colección completa, así que vamos a tener que hacer muchos cambios para poder terminar esta colección. Muy bien, vamos a ver. Les voy a ir mostrando lo que nos ha salido hoy. Tenemos un Vulpix de Alola, el número 37, un Pokémon muy bonito. Uno de mis favoritos, por cierto, me encanta cómo se ve así con ese look como de copos de nieve. Ese look blanco de este Pokémon. A ver, se enfoca. Sí, ¿no? Muy bien, tenemos el número 656, que es un Froakie. Tenemos un Sandslash de Alola. El número 28 es tipo hielo. Bueno, este está ligeramente descentrado. Están que se cortan por acá las letras. Tenemos un Temple número 535. Luego tenemos un Alakazam, el número 65. Este tiene otro color, me parece que este es un shiny, tipo psíquico. Número 65 de Alakazam. Tenemos un Skiddo. Número 672, es tipo planta. Tenemos un Blitzel. Número 522, tipo eléctrico. Tenemos a Tapu Koko, tipo eléctrico, con este fondo especial. Ya nos han salido ya varios de estos. Tenemos a Crocodile, número 553, tipo tierra. O tenemos un Lycanroc, número 745, es un tipo roca. Tenemos un Arcanine número 752. Número 503, un Samurott tipo agua. Luego tenemos este Greninja número 658. También es tipo agua. Tirtuga número 564, también es tipo agua. Número 659, Bonelby, tipo normal. Tenemos a Fomantis número 753,
Este es un tipo planta. Luego tenemos este bonito Pokémon, Stukanon, número 733, tipo volador. Tenemos un Spewpa, número 665. Este es el que evoluciona a Vivillon. Es un tipo bicho. Luego tenemos al 605, un LGM tipo psíquico. Número 663, Talonflame. Muy buen Pokémon, es tipo volador. Está ligeramente descentrado también. Tenemos a Suana, el número 581, que es un tipo agua. Este Pokémon tipo cisne. Vanillish, número 583, es un tipo hielo. Luego tenemos un Avalugh, número 713, también es tipo hielo. Número 728, Poplio, tipo agua. Y por último tenemos un Vinipede, número 543, es tipo bicho. Hay varios nuevos que se van a ir para la colección. Vamos a abrir unos sobrecitos más. Este sobre y creo que uno más. Vamos a abrir uno más. Y bien. Ahora se los muestro. A ver, nos ha salido un Deino. Número 633 es un tipo siniestro. Jupa, el número 720, tipo psíquico. Tenemos a Oricorio, número 741, tipo fuego. Un Electric, número 603, tipo eléctrico. Aromatis, número 683, es un Pokémon tipo hada. Un diseño muy guapo. Tenemos a Gudra, el número 706, es un tipo dragón. Muy buen Pokémon. Tenemos a Reuniclus, número 579, tipo psíquico. Número 664, un Scatterbug. Tipo bicho. Tenemos un Carrablast, número 588, también es tipo bicho. Número 655, Delphox. Un arte muy bonito. Este es uno de mis Pokémon favoritos. Tipo fuego. Tenemos a Tynamo, número 602. Tipo eléctrico.
Oh, nos tocó Keldeo. Qué bonito Pokémon. Muy bonito, Tap. Número 647, Keldeo, tipo agua. Salandit, el número 757, tipo veneno. Bonelby, número 659, es tipo normal. Número 519, Pidove, tipo volador. Número 631, Hitmore, tipo fuego. Número 592, Frillish, tipo agua. Tenemos a Kartana, número 792, es un tipo planta. Dartrix, número 723, tipo planta. Y número 501, un Oshawott. Nos han tocado muy muy buenos Pokémon que se van a ir para la colección. Hay varios acá que no tenemos, están bastante bien estos modelos. Solamente noté en esta apertura que hubieron dos Pokémon que estaban, dos Tapps mejor dicho, que estaban como que descentrados un poquito, uno más que el otro, pero está bastante bien este set de Tapps, ¿no? Este segundo lote. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Tenemos muchísimo más contenido de Pokémon, de Dragon Ball y otras colecciones más. Así que les recomiendo que no se lo pierdan. Un saludo a todos y hasta la próxima.